Bueno, pues vamos a dibujar la carita. Las que me seguís ya sabéis que suelo hacerlas muy, muy fáciles. Suelo hacerme bocetos, ¿veis? Después, pues bueno, voy recortando y bueno, pues voy dibujando, después copio de un lado a otro, recorto y paso a tela. En esta ocasión vamos a utilizar color rojo porque le vamos a pintar la naricilla. Los ojos irán en azul. De momento no voy a utilizar sombras para sombrearle la cara. Voy a hacerla un poco distinta. A ver si me gusta, si no, pues bueno, luego ya al final podemos hacerle un poquito más. Vamos a poner negro para lo que es la pupila del ojo y blanco. Estoy utilizando acrílicas. Ya sabéis que siempre utilizo estas, aunque también las de tela son bastante buenas. Pero bueno, eso ya va a gustos. Y bueno, pues vamos a utilizar un pincel gordito y vamos a empezar haciendo todo lo que es el blanco del ojo. Deciros que divido la cara en la mitad y la mitad. Y luego a partir de ahí, pues empiezo a dibujar. Normalmente me suelo sacar como si fueran plantillas. Me va bastante bien esa técnica. Y como siempre digo, eso es muy, muy personal. Cada una que lo haga como más cómodo le resulte. Bueno, pues iremos poniendo blanco en la parte exterior del ojo. Y en la parte de abajo vamos a darle luz.
Bueno, pues así ha quedado la carita. Vamos ahora a dejarla que seque un poco y ya la pondremos sobre el cuerpecillo de nuestra primitiva Lucía. Y ya tendremos listo esta parte que tanto miedo nos da. Vamos a dejarla secar.